Opiniones de la gente. ¿Nos vamos a otra estación de servicio? Exactamente. En este caso, la ciudad de Concordia, porque allí también ya se están evidenciando algunos de los incrementos. Victoria Ferla tiene toda la información. Claro, y siempre hay diferencia en el precio que pagamos en Paraná, por ejemplo, con el precio que pagan en Concordia, ¿no, Vicky? ¿Cómo estás? Buen día. Bienvenida, Vicky. Feliz viernes. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Feliz viernes para ustedes también y para toda la gente que nos está viendo. Estábamos asombrados, así es, como lo dice Susana, por la diferencia de precios que hay en la ciudad de Concordia, comparándolos con otras partes de la provincia. Bueno, ha aumentado un 4% el combustible y nosotros estamos en una de las estaciones de servicio de las YPF de aquí de la ciudad de Concordia, y si quieren podemos hacer una pequeña comparación. Dale, no sé si ustedes ya estuvieron repasando los precios allí en Paraná, pero bueno, la nafta super, 1.167 pesos, Infinia 1.400, la diésel 500, 1.207 y la Infinia diésel 1.430. Esos son los precios que figuran en la pizarra de hoy en la YPF. Ayer por la tarde había un gran movimiento en las estaciones de servicio, no sé cómo se ha vivido en otros lugares, los pero mismos. Por lo menos aquí en Concordia notábamos que hubo como mucha fila, gente esperando para cargar combustible justamente, y hay una de las estaciones de servicio en la ciudad de Concordia, ubicada en calle Las Heras, que hasta las 2 de la tarde inclusive va a tener la pizarra vieja de precios y posterior a las 2 de la tarde va a ser esta actualización que estamos viendo ahora en pantalla. Bien, creo que dijiste que aumentó un 4%, acá un 2%. Sí, lo que tenemos que decir, Vicky, que ahora es como que se emparejaron las pizarras. Se equiparó, entonces, se equiparó a lo que se está cobrando por litro en Paraná. Claro, acá también sale 1.400 pesos. La nafta, la que estabas diciendo, la Infinia, ¿no? Lo que pasa es que acá el aumento fue del 2 y ustedes, según lo que tengo entendido, lo que dijiste vos, fue del 4. Por ahí, qué sé yo, estaban como más atrasados y ahora se nivelaron los precios, ¿no? Bien. Bueno, una de cal y una de arena, podemos decir, porque siempre cuando damos las pizarras de precios... decimos que en otras partes siempre está unos pesitos más barato, pero bueno, es cierto que ahora con esta nivelación hemos quedado en igualdad de condiciones, podría decirse. Claro, y en esta estación de servicio donde todavía están con la pizarra baja, me imagino que va a haber más movimiento, ¿no? Porque si bien son unos pesitos, la gente, los pesitos siempre ayudan, con ¿no? tal de ahorrar unos pesos, claro, la gente va igual. Tal cual. Tal cual. Nosotros esta vez nos vinimos a esta estación de servicio porque de todas las que hay en Concordia es la que más movimiento tiene, incluso se puede ver al fondo, que más allá de que esté actualizada la pantalla, vienen todos a cargar, pero ahora nos vamos a dar una vuelta por esta estación que yo les mencionaba, así charlamos también con la gente que está cargando, a ver si es que aprovecha esta situación. Generalmente sí, porque como les decía, ayer a la tarde ya veíamos un gran movimiento de personas esperando para cargar. Incluso nos cruzaban, nos tocaban bocina y nos decían, ahora vamos a ir a cargar antes de que actualicen los precios. Así que bueno, vamos a estar. Bueno, ¿está lloviendo en Concordia? Me pareció ver como como la calle mojada. ¿Puede ser? Sí, así es. ¿No llueve para nada? En algunos sectores. Por barrios. Hay barrios que sí, otros que no. Sí. Es medio raro. Bien, acá... A las 7 de la mañana comenzó el chaparrón y hace poquitos minutos paró de llover. Bien. Yo había dicho que había una máxima de 24, pero no, estamos en 24 ahora y hay una máxima de 28 para hoy. Bien. Y está nublado el cielo, así que vamos a ver si sigue lloviendo. Aproximadamente a las 12 del mediodía regresaría lo que es la lluvia, pero bueno, nosotros vamos a poder trabajar tranquilos. Muy bien. Mejor así. Nos vemos en un rato, Vicky. Gracias por este primer contacto. Dale, hasta luego. Chau, buena mañana de trabajo para ustedes.